Hijita, que saben a diablos. Tómela sin discutir tanto, papacito, y déjese cuidar. Chihuahua, qué diantre de escuincle. Ya no hallo la hora de aliviarme para que me dejes en paz. No, más que se mejore, me voy de enfermera y lo dejo solito. Usted dice, al fin ni me quiere. ¿Y qué hay a qué hora? ¿Filete, pollo, guajolote? Con lo caro que está todo. Le puse su torta de huevo, sus taquitos de barbacoa, no más dos se pudo, su torta de frijoles. Chamaca linda, ¿qué haría yo sin ti? Un momento, señor. Faltan los pañuelos. Y apúrese porque a esta hora los camiones van llenos y a lo mejor llega tarde. No te preocupes, mija. Carmelo, ya vinieron estos a corrernos de aquí. ¡Hábleles usted! ¡Viejo! ¡Sí! ¡Verá, viejo mentiroso! ¡Oh, ya, ya! ¡Escandaloso! Esta casa es mía. Ya con ella lo que se me pega la gana. ¿Cómo que suya? ¿A poco no pagamos la renta o qué? ¡Será nuestra! Con todos los años que tenemos de vivir en esta casa, ya le hemos comprado su cochina, vecino. ¡Cállense! ¡Cállense, por favor, vecinos! ¡Vamos a oír qué se traen! ¡Claro, claro! ¡Silencio! ¡Silencio y nos amanecemos! Si quieren hablar, hablen, pero uno por uno, para entendernos. Pues entiéndase conmigo y con este. Órale, tío, ya le no, estoy notando. ¡No, nada en pleito! ¡Oh, nomás le pone, viejo! ¡Que hable aquí, don Carmelo! ¡Claro, don Carmelo! ¡Oh, hable, tío! ¡Con él basta, como si habláramos todos nosotros! ¿Qué dice doña aquí con nosotros? Vamos a ver, pues, ¿de qué se trata? A petición del señor Andrés Cabrera, aquí presente y dueño de esta casa, vengo a informarles lo siguiente. En virtud de que ustedes se han declarado en rebeldía al no ocurrir ninguno a las juntas celebradas en el juzgado noveno. Sí, claro. Como todos ustedes ya tenían hecho su teatrito. ¿Para qué íbamos a ir? Todos tenemos nuestra renta corriente. Un momento. Aquí está el auto. En consecuencia, los inquilinos quedan formalmente apercibidos del lanzamiento, concediéndoseles 20 días contados desde la fecha para desalojar la casa de productos ubicada en la calle de... etcétera, etcétera. Notificados de que si en el plazo señalado no hubieran abandonado la casa, todos los gastos que originare el lanzamiento deberán ser por cuenta de los propios inquilinos, o sea, de ustedes, para mayor claridad. ¡Y usted también, ya los echaron! No sea así, don Andrés. ¿A dónde vamos a ir si nos lanzan? Eso es asunto suyo. Hay montones de casas. Sí, en las colonias de los apretados, rentas de 100 para arriba. Y mi pobre viejo que está tan enfermo, señor. Bueno, pues llévelo a un hospital. Pero la ley es la ley. Y ustedes váyanse a Polanco o a Tlampa. Pero me desocupan la casa. Ultimadamente ya no le rueguen. A tipos así no les importa vernos reventar. Pero lo que es a nosotros, nos importan nuestros hijos. Y no vamos a permitir que nos echen como perros. Por eso de aquí no nos vamos, pase lo que pase. ¡Mucho, don Carmelo! ¡Aquí se habla! Tienen ustedes que observar que la ejecución de la ley... Mire, señor,
Menos atole con el dedo y menos palabras. La ley es para los ricos, ¿no? De modo que ni modo. Pero los pobres sabemos estar juntos, juntos así, y por eso no podrán echarnos. ¡Cómo le quedó loco! ¡Un momento! ¡Un momento! La ley es la ley y me protege, porque soy el dueño legítimo de todo esto. Eso vamos a probarlo metiendo un amparo. ¡Claro! Lo que pasa es que ustedes son una bola de sinvergüenzas y de abusones que me quieren robar. Mire, ya está bueno de insultos. Más vale que se vaya si no quiere meterse en el callejón de la trompa. ¡Pena de suelo! Cantar victoria todavía. Esto va a ser muy duro. Por eso tenemos que jalar parejo y no doblar las manos. Estando unidos, nos hacen los purititos mandados. Buenos días, patrón. ¿Y mi mujer? Está ahí adentro. Paloma. Paloma. ¿Ya volviste, viejo? No, todavía no. ¿No me ves? Déjate de resuqueos, hombre. No soy hombre, soy mujer. ¿Y ahora? ¿Qué te pica que vienes así? Vengo como me da la gana. ¿No sabes a dónde fui? Claro, como lo mío no te importa. ¿Qué te sucede? Nada. Nada más que ese montón de pelados sinvergüenzas me insultaron. Me amenazaron, por poco me pegan. Y no quieren desocuparme la casa, que es lo peor. Se defienden. Y no es la primera vez que te derrama la bilis. Sí, pero es que nunca se habían puesto como ahora. Media docena de pelados patarrajada queriendo disponer de lo que es de uno. Hazme el favor. Y todo por culpa de los líderes y de los políticos. Ahora cualquier infeliz se cree con derecho a... Me gustaría tener poder para acabar con esa punta de cafre revolucionarios. No exageres, viejo, no exageres. Ah, de modo que según tú no tengo razón. Hombre, era lo único que me faltaba. Para ti ellos tienen razón, ¿no? Porque se defienden. Y a mí que me parte un rayo. ¿Qué es lo que quieres entonces? ¿Que me deje robar y que me muera, dejándote en la calle podrida en deudas como te dejó tu marido? Vaya, ahora voy a pagar el pato yo. Discúlpame, mujer, discúlpame, pero es que esos léperos me han encajado una muena que... No hagas caso. Después de todo ya tienes la orden para correrlos, ¿no? Entonces, ¿qué? No van a poder contigo ni con el juez. Estoy seguro que ninguno de los inquilinos se atrevería a enfrentárseme si no fuera por el pelado ese del Carmelo y dos o tres de los que los pican, que son unos líderes de petate. En resumidas cuentas, tu problema son nada más esos tres o cuatro, ¿no? Ajá. Tuvieron la desvergüenza de amenazarme con interponer un amparo. Y si lo consiguen, adiós los 150 mil pesos que me dan por el terreno. No sé francamente qué hacer. ¿De cuándo acá te preocupa una cosa tan fácil? ¿Te estás burlando de mí? Fácil. Muy fácil. Mira. Uno, dos, tres y cuatro. Si yo fuera el de antes, ya estoy muy viejo y dado al catre. Son muchos para mí. ¿Y no conoces a alguien que te pueda ayudar? Un hombre fuerte y decidido. Fuerte y decidido. Vaya, hasta que llegaste. ¿Compraste mi medicina, hija? ¿Con qué ojos? Si valía 6 pesos. 6 pesos. ¿Cuánto dinero? Y qué buena hija que deja morir a su madre como un perro por 6 pesos. Ahí tiene sus cigarros. Ay, Dios mío. No se ponga así. Ya sabe que no tengo con qué. Para eso tienes un hombre. Pídele el dinero al bruto. ¿Para que la agarre conmigo?
pídaselo usted y verá que le dice que ya está de mi familia hasta el copete. ¡Condenada escuincla, ya cállese! ¡Estése quieta! ¡Bye! Sobrina, ¿dónde dejaste las almas? ¡Otra vez! ¡Me lleva! Usted no viene aquí más que a tragar todo lo que encuentra. ¿Por qué lo deja, mamá? Para tu carro, sobrina. Tragar. Desde ayer que no me he hecho un taco. ¡Canijo! Ya sabe que el bruto no lo puede ver ni en pintura. ¡Dígale que se vaya! No me haces caso tú, que eres mi hija. Y ya es bastante pudrirse en esta cochina cama, sin medicinas y sin cariño. Buenas. Sí, es don Andrés. ¿Cómo te va, muchacha? De la patada. Lo hicimos que pasándola. Pase. Venga, le voy a presentar a mi mamá. Este señor es ese don Andrés tan bueno de quien me han hablado, ¿verdad? Siéntese, señor. Siéntese. No, gracias, pero me voy luego. ¿Por dónde anda el bruto? Salió temprano. ¿Y a qué hora vuelve? Aquí nomás vine a dormir con esta y a comer cuando viene. Y mire usted, yo aquí enferma. La mera verdad es que es un desobligado. No da ni para el gasto. Yo soy tío de María y estoy lisiado, como usted ve. Pues me agarra patadas cada vez que me encuentra aquí. Y mire qué chipotote le hizo ayer. Tiénteselo. Niñas, no molesten. Vámonos. Ay, eso está muy mal, hombre. Bueno, ya hablaré yo con él para que se modere. ¿A qué hora va su trabajo? Al rastro. Hoy hay matanza en la noche. Empiezan a las 10 y acaban al amanecer. Bueno, gracias. Voy a ver si lo veo por allá, ¿eh? Señor don Andrés, estoy enferma, muriéndome, y la necesidad quita la vergüenza. Regáleme para mi medicina, señor. A ti nomás son 6 pesos, señor. Buenas tardes. ¿Qué hubo, le? Buenas tardes, señor. Buenas. ¿Cómo sigue, mamacita? Peor, hijo, peor. ¿Por qué no habías venido? Ando buscando chamba hace días. Pero hoy vine porque quiero hablarle de un asunto. Dame. Que... se mejore, ¿eh? Que Dios y la Virgen Santísima de Guadalupe le pague esta obra de caridad, señor. ¿Se va ya, don Andrés? Sí, tengo mucho que hacer, muchacha. ¡Cierra la puerta, tú! Mejor no le hubiera dado nada. No tiene más que flojeritis aguda. Más falta me hacen los centavos a mí, que estoy tullido y no tengo ni trabajo, ni dónde dormir, ni... ¡Suelta, malijo! ¡Infame! No, más 5 pesos prestados, me hacen harta falta. ¡Suelta, que es para mi medicina! ¡No seas desgraciado! ¡No le robes a tu propia madre! ¡Usted no se meta! Muchas gracias, don Andrés. Es usted la honra de un pueblo sin gente. ¡A ver quién me echa una manita con esto! ¡Ahora, míralo, pues, qué garbo tan grandote y tan... ¡Si de veras no puede, hombre, está bofo! ¡Cena, ni falta que hace! ¡Míralo, ya se anda cayendo! ¡Levántalo, bruto! ¡Y este no puede ni con los calzones, mano! ¡Me resbalé, tarugos, pero aquí duermen, aquí duermen! ¡Hermano! ¡Al rato te vamos a ver! De aquí, piojo sarnoso. Ay, ¿lo ves tan grandote? Pues mira, se me echa. ¡Yo, yo! ¡Güey! Pues si me vas malísimo, ¿a dónde quieres un piqué? ¡Ándale, vamos! ¡Ey, tú, bruto! ¿Qué pasa? ¿A él te gusta? ¿A mí? ¡Sí! ¿Qué es una vieja? ¡No, un hombre! ¿Para qué se molestó usted con haberme llamado? Ya debía echarme más fibra, ¿no? Pues usted no ordena otra cosa. No esperaba verme por acá. La mera verdad, no, patrón. ¿Un cigarrito? Muchas gracias, doctor. Vale, hombre, con confianza. De veras, no fumo. Pásale por acá. ¿Qué tal tu trabajo? Pues aquí dándole. Pasé por tu casa, hombre. Francamente no me explico cómo se te ocurrió cargar con esa familia, hombre. Pues verá usted, patrón. Después del detalle de la chamaca. ¿Te casaron con ella, no? No, patrón, si no soy tan güey. Pero se me metió toda su familia en la casa. En fin, si te gusta, ya conoces el dicho, ¿no? El que... Véngase para acá. Si viera usted, patrón, que ya ni me gusta. Está muy maltratada. Perdone. Bruto, ¿de dónde dejaste la puntilla? Se la dejé ahí al marciano. Perdone. Siga. ¿Por qué me la dejas? Tiene usted razón. Un día de estos merecido y me largo. Harás muy bien, hombre. Bueno, voy a decirte a lo que viene, ¿no? Se trata de un asunto muy especial.
confidencial, ¿entiende? Sí, señor. He pensado en ti en este trabajo porque pues te tengo confianza y además te puede ganar unos centavos. Caray, patrón, tratándose de usted, hasta de balde. Gracias, mijo, gracias. Espérense un momento, hombre. Sígalo, Andrés. Ya sé que eres agradecido. Bueno, mira, yo tengo por allá por Portales una casita de vecindad. El asunto es muy fácil para ti. Quiero que vayas allá. Perdón. Dice Marciano que no tiene nada. ¿Cómo no la va a tener, hombre, si yo mismo se la di? Bueno, dile que ahora voy allá y ya lo está entregando. Perdón, señor. No les haga caso, don Andrés. Sígame. No, hombre, no, aquí no podemos hablar tranquilamente. Pásate esta noche por mi casa, ¿quieres? Como usted guste. ¿A las 7 en punto? A las 7 en punto. Ándale, pues. Sí, patrón. Espe- Hablo con tu educación, vieja perra. Por Dios santo, que ya no aguanto tanta peladez. Me voy de esta casa y que lo aguante su abuela. Anda y que te dé morcilla. Ya hiciste enojar otra vez al viejo, ¿no? Él es el que se porta mal, señor. No quería acostarse porque usted no llegaba y me dijo que si yo era una no sé qué, una no sé cuánto. Bueno, ya lo pondré todo en orden. O a ti si tú tienes la culpa. La mera verdad, yo ya no vuelvo. Mira, no me vengas con tus cuentos de siempre, ¿eh? Que ahora no tengo tiempo de ponerme a rogarte. Ven a cobrar mañana. Y si quieres te quedas y si no te largas. Es cuenta tuya. Por Dios santo, que si no tuviera tanta necesidad. Bueno, a volar. Qué huele, bruto. Así me gusta que seas puntual. Espérame un momento, ¿eh? Sí, patrón. No se haga dormido que a mí no me engaña, ¿eh? Ya sé que hoy se ha portado mal. Y mire, le traía sus caramelos, pero ya no le doy nada. Mentira. Mentira podrida. Son chismes de esa vieja Zarrio. No me puede ver, hijo. Me martiriza. Hoy le pedí un pedazo de pan con chorizo. Me lo trajo, me lo enseñó y se lo comió ella. Es que luego le sienta mal, papá, si lo hace por su bien. Bueno, no chille, hombre. Tome su caramelito. No, uno no. Ya, no empiece de nuevo. No quiero caramelos, puñales. Soy tu padre. ¡Dámelos! ¡Ostras! Bueno, si se enoja va a ser peor porque no le doy nada. No, hijo. Ya sé que lo haces por mi bien. Dios te bendiga. Recuerdo que cuando eras chiquito yo te daba todo lo que querías. Una vez llegaste tarde a comer y yo... Bueno, ya me lo he contado muchas veces, ¿eh? Pero ahorita tengo que hacer. Mira, vente, vamos al comedor porque si no, no nos va a dejar hablar. ¿No estás solo, hijo? ¿Quién ha venido? Un amigo, hombre, no moleste. ¿A qué amigo es ese? No me has dicho nada, puñales. Oh, señor, duérmase ya, papá. Ven. Puedes sentarte. Gracias, patrón. Como ya te dije, fui a buscarte porque tengo confianza en ti. Muchas gracias, patrón. Usted sabe que nomás ordena y yo le entro a lo que sea. Por eso, muchacho, por eso. Bueno, mira, para lo que vamos a hacer, tienes que dejar tu trabajo en el rastro. Es necesario. ¿Qué le vamos a hacer? Usted me lo dio y usted me lo quita, pero ahí gano bien y... Ni hablar, hombre, ni hablar. Ganarás más conmigo. Ya sabes que te estimo. Por eso me da pena verte vivir con esa familia de sanguijuelas. Tendrás que dejarlos. ¿Qué más quisiera yo, patrón? ¿Pero cómo le hago? Vas a ir por tus cosas. Y si se ponen difíciles, les dices que ya no hay de piña y que se pueden ir a volar todos. Eso se dice rete fácil. Podrás vivir aquí abajo en el almacén sin pagar nada. Cuidarás la carnicería de paso y trabajarás con mi mujer, la señora Paloma. Bueno, pues, como ya le dije antes, usted nomás ordena y yo le entro a lo que sea. Sí, pero es que hay otras cosas que primero quiero decirte. ¿Quieres un traguito? Si usted me da licencia, patrón, hasta tres. Dale, pues.
qué punta de mendigos revoltosos. Pues ya ves, hombre, con los favores que me deben y las veces que les he prestado dinero sin cobrarles casi nada. Pero así son todos. Y lo peor de todo, muchacho, es que necesito vender ese terreno para terminar una casita donde mi padre y yo podamos acabar nuestros días tranquilos. Pero ya ves cómo se portan. Ayer casi me golpearon. Así serán buenos. Desgraciados. Pero yo no permito que abusen de usted nomás porque ven que es buena gente. Le prometo que no se burlan más de usted. ¿Serías capaz de hacer eso por mí? Eso y más, porque yo soy agradecido. ¿Usted nomás dice? Ya sabía yo que podía contar contigo. Eres leal. No lo olvidaré, te aseguro. Tómate otro traguito, ándale. Bueno, quiero explicarte una cosa, ¿eh? No son todos los inquilinos. Son cuatro. Estos son los nombres, son los que me hacen la guerra. Y de los cuatro, este. Ni hablar. Yo me encargo de ellos. Sí, pero este es el más peligroso, fíjate bien. Es el que armó todo el lío. Carmelo González. ¿A qué Carmelo tan juguetón? A ver si no le pasa algo por ahí. Como siempre, cayendo y levantando y volviendo a caer. ¿Ya levantar? ¿Qué dices? ¿Nos echamos un tequilita? Hoy no, gracias. Estoy cansado. Le prometí a la chamaca volver temprano. Me la debes. Ok. Nos vemos mañana. Adiós. Usted se llama Carmelo González, ¿verdad? Pongamos que sí. ¿Qué se le ofrece? Nomás quería darle un consejo. ¿Quién se lo pide? Aunque no me lo pida, se lo voy a dar. Usted se cree muy salsa, ¿verdad? Alebrestando a los vecinos ahí donde vive. Ah, vamos, yo creí que era otra cosa. ¿A usted lo ha mandado ese viejo tal por cual para asustarme? A mí no me ha mandado nadie. Yo vine porque puedo. Y porque está muy grandote, pero como no lo voy a cargar... Sépase que me sobran tamaños para decirle a un hombre su precio. ¿Ah, sí? Pues nomás para que se le quite lo salsa. Aquí le ve este recuerdito. Buenas noches. Buenas noches, doña Marta. Buenas. ¿Qué tal le fue? Muy mal, hija. Casi no vendí nada. Rosita, ven acá. Tenía ganas de comprar un pedazo de carne para darle un guisado a mi viejo, pero no me alcanzó. Es que todo está por las nubes. Lo que es que si tu padre no trae centavos esta noche, vamos a comer puros dulces. ¡Anda! ¡Meche! ¡Meche! ¡Ven acá! ¿Qué le pasa a tu papá? ¿A mi papá? Sí, ahí lo traen unos hombres cargando. Cuidado, no lo paren, dicen que es malo para el vómito de sangre. Papá, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? No lo sé, chamaca. Lo encontramos tirado en la calle, bañado en sangre. Pero no está muerto. ¿Verdad que no está muerto? No, vamos a meterlo dentro de la casa. Válgame Dios, lo habrá atropellado un coche, ¿no? Dicen que lo encontraron ya tirado en la calle. ¿Pero nadie lo vio? Yo estaba con Lencho en la miscelánea cuando vinieron a avisarnos. ¿Y no les dijeron lo que le pasó? Pues ni modo, si estaba desmayado. Y con todo esto, llenitito de sangre. Ay, Dios mío, ¿será alguno de esos vómitos que ha tenido? El pobre está tan malo. Pues lo que yo no lo creo. No sé por qué será, pero tengo una corazonada. ¿De qué, comadrita? No sé. Era el que peleaba más contra el viejo para que no nos corriera de acá. No diga, doña Enriqueta, ¿usted cree? Para mí que ese viejo canijo es capaz de todo. Tiene mal alma. ¿Cómo está? Muy grave. Hay que llamar a un médico. Yo voy en un brinco por don Mariano. Vive aquí cerca. Es buen médico y muy buena gente. Pues ándele, váyase. Apúrese. ¿A dónde va tan deprisa, vieja chismosa? Déjeme pasar, yo ni sé de qué habla. ¿Que no sabe de qué hablo? Ya lo oí ahí diciendo que es que una corazonada. Pero si yo... ¡Mire!
A mí me late que donde siga usted de soplona le voy a agarrar una pata al chamaco este y se lo estrello contra la pared. Ya lo sabe, ¿eh? Mucho cuidado. Pico de cera. ¡Jesús! Y a volar. Bueno, sí. Sí, don Andrés. Ah, eres tú, Bruto. ¿Qué, qué pasó? Ajá. Sí. Entonces todo salió bien, ¿no? Sí, señor. No, no tenga cuidado. Yo sé cómo hago las cosas. Como usted mande. Entonces voy a la casa por mis chivas y allá le caigo al rato. Adiós. ¿Y tú qué haces aquí? Vine a ver a mi mamá. ¿A poco no puedo? Aquí no tienes más que hacer que irte a volar. Ya te dije que si te volví a encontrar por aquí, te retorcí el pescuezo, ¿no? ¡Calmantes, Montes! ¡Suéltalo! No, más quiero ver que ese pepe no... ¡Ay, maldito infeliz desgraciado! El mal ahora te conoció, María. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Con que clavándote dos pesos, ¿no? Yo se los di. ¿Acaso ya no puedo ni ayudar a mi hermano? ¡Suéltame, salvaje! ¡Me estás rompiendo el brazo! En esta casa no entra más fierrada que la que yo traigo. Y no mantengo a vagos. Así es que a volar, canijo. Así será bueno. Abusa porque es más fuerte. ¡Ah, Bolívar, te digo! ¿Y ahora tú qué te traes? ¿Qué no ves? ¿No tienes ojos? ¿A poco me dices que te vas y me dejas para no volver? ¿A poco no? No, hombre. Lo que es a mí no me cortas tú. ¿Entiendes? Te digo que no te vas, maldito. ¡No te vas! ¡No te dejo ir! No toques a mi hija. No la maltrates porque aunque sea muriéndome y arrastrándome, voy por los gendarmes, mastodonte. Últimamente, mejor que se largue. Déjelo, mamá. Si no más me aguantaba por usted, para lo que da el desgraciado ese. ¡Lárguese! ¡Lárguese, infeliz! ¡Y a mí lo que me sobran son hombres! ¡Con dinero y con lo que usted no tiene! ¡Animalote! ¡Síguelo! ¡No dejes que se te vaya! ¿No ves que nos quedamos en la calle? ¡Ese ya no regresa, mamá! Pedro, ¿dónde vas? ¡Quita la taruga esa de ahí! ¡No puedes dejarnos así, no más! ¡Qué te digo! Ay, ¡no fuera, porque... Palomita. Mande. ¿Qué estás haciendo? Arreglándote la ropa, ¿no lo ves? Déjalo. Quiero platicar un ratito contigo. Ven. Allá voy. Tienes. ¿Estás de malas? No. ¿Quieres que me ponga a bailar? A ver, ¿qué le pasa a mi paloma, Mira mis manos cómo se me están agrietando. Pobres manecitas, con un beso se te curan. Te embarras de crema, hombre. ¿Ya acabaste? Oh, señor. Ya, no te enojes. Me duele mucho la cabeza. Y me da mucha muina verme así las manos. Estoy muy cansada, no me siento bien. El cuento de siempre. Cada vez que te busco y quiero ser cariñoso contigo, siempre te duele algo. Cuando no es el estómago, es la cabeza. Y cuando no es la cabeza, es el estómago. Pues ahora me duelen hasta las uñas. No es culpa mía. ¿Qué quieres que haga? Lo que hacen las demás mujeres. Tomarse una aspirina. Ser amables y no poner esa cara de mártir. No tengo otra. Si no te gusta, la calle está llena de mujeres. Eso me saco por ser bueno contigo. Si te jalara de las riendas, no me tratarías como de la basura. Debe ser el Bruto. Ábrele. Y que se acomoden en el almacén. ¡Ya voy, ya voy!
señorita, creí que no me oía. Me dijo don Andrés que viniera. Sí, pase. Sabe Dios cómo estará esto. Yo nunca entro aquí. ¡Uy, qué tiradero! ¡Claro! Aquí guarda Andrés todas las porquerías que le sobran. Él nunca tira nada. No tenga cuidado, señora. Yo me acomodo donde sea. No, venga para acá. Mire, aquí está la cama. Ay, ¡qué horror! Esto no sale ni con grúa. Oiga, mejor le doy un zarape para que se acomode por esta noche. No se moleste. ¡Caray, cómo pesa este! Es piloncillo. Vaya, con lo que la he buscado. Ahí está la ropa vieja de Andrés. ¿Aquí no hay nada que se rompa? ¿Qué puse ahí? Ah, creo que son libros. Caray, qué fuerte es usted. Por regular. Mire, aquí están sus cobijas. Gracias, señora. Buenas noches, Bruto. Buenas noches. ¿Pudiste tardar menos? ¿Qué dices? No, nada, nada. Qué bien huele tu pelo. Qué linda eres, Paloma. Y un 80 vueltos. Gracias, señora. Hasta mañana, Paloma. Y apárteme los huesos para mi perro. Si no, tenga cuidado. Con que no había retazo con hueso, ¿verdad? No ha de haber. Pero nada más para los que pagan el precio, no para los limosneros. ¿Y ahora qué estás haciendo tú? Pues partiendo esto, pues. Pues, pues. Zorrillo, ¿qué te crees que es lo mismo destazar bueyes que partir la carne para la venta? Claro, con esas manotas que tienes. A ver, dame el cuchillo. ¿Aquí lo tiene? ¿De qué te ríes? ¿A poco de veras creyó que no sé hacer eso? ¿Y entonces por qué no lo hiciste tú bien? Porque quería verla a usted. Ah. Écheme el cuchillo y verá. Espérese quieto. Ah, qué don sinforoso este. Mucho de acá. ¿Pero qué es de esto? ¿Como coco hueco yo? De veras que no he visto otro más pasguato que tú. Oye, ¿y de qué hablas con las mujeres? Sepa la bola. Se me figura que nunca has salido con ninguna, ¿verdad? Una que otra nomás. Ah, claro. De esas con las que no hay que hablar. De esas y de las otras. No me digas. ¿De cuál? ¿Alguna criada? Pues también. Pero de las otras también. ¿A poco has tenido una mujer decente? Bueno, decente, decente no, pero casi. ¿Y qué le dijiste para convencerla? Eso no se cuenta, pero la convencí. Pero si eres mudo. Se me hace que son ellas las que te tienen que tirar un lazo para que te atrevas. Tampoco soy tan maje. Más. Aparte de mudo, cegatón. Necesitas anteojos de aumento para ver las cosas. ¿Cuáles cosas? Pues si no adivinas, allá tú. Ni olfato tienes. A ver, Bruto, cacha esto. Hombre, hombre, ¿por qué tanta alegría? Este que siempre me hace reír. Ajá. ¿Y qué tal se porta? Es un poco menso. Y le da un trabajo entender las cosas. Le tienes que dar todo masticado. Pero ya abrirá los ojos poco a poco. Yo me encargo de eso. Pues no sería malo, porque de otro modo va a acabar metiéndonos en líos. ¿Yo, patrón? ¿Por qué? Pues casi nada.
Que se te pasó la mano con Carmelo y ya se lo llevó patas de catre. ¿Cómo? Acabo de ver pasar el entierro. Y menos mal que no pudo decir ni media palabra después del accidente. ¿Pero cómo, patrón? Si apenas si lo toqué, nomás le di un golpecito así. ¿Y ya? Y ya, ¿no? Qué bruto eres. ¿Te fijas, Paloma? Mi cuenta se da a sus fuerzas. Fíjate nomás qué brazotes tiene. Parecen de concreto, ¿no? Qué bárbaro, ¿verdad? Pues regular. Pues no me gustaría nada, pero nadita ser alguno de los que faltan. ¿Qué pasó, pues, doña Enriqueta? Pues figúrese que se muda. ¿Cómo que se muda? Pues, ¿qué animal le picó así tan de repente, doña? Sí, don Lencho. Es que mi hermana me mandó avisar que tiene un cuarto libre y con mi sobrina se casó. Quiere que me vaya con ella para no estar sola. Así es que... Un momento. ¿No quedamos en que nos íbamos a quedar aquí todos unidos? Si empiezan a irse, esto se lo va a llevar la trampa. Precisamente ahora que falta don Carmelo, tenemos que cumplir más que nunca. Sí, la verdad. Pero mi hermana... Dígale que se espere. Usted tiene la obligación de quedarse aquí y poner la muestra con nosotros. Pues ya sería de Dios entonces, pero no quiero que maten a mi chamaco. A ver, ¿cómo está eso? ¿Quién amenazó? ¿Fue el viejo? Me da miedo decirlo. Pues díjalo. La noche que trajeron enferma a don Carmelo, fui por el médico. Me agarró. Era un tipo grandote, fuerte, mechudo, con una mirada muy fea. Ah, creo que era un tipo que andaba por aquí aquel día. Yo también sé quién dice. Es un tipo rete mal encarado. Lo vi hoy cuando volvía de la plaza. ¿Dónde? Justamente en la carnicería del viejo. Más claro, Milagua. Amenazando a las mujeres. Y vamos a dejarlo que... Cualquier día. Usted no se preocupe, doña. Meta sus cosas y no tenga miedo, que aquí estamos nosotros. Eso corre de nuestra cuenta. Échenme una mano, muchachos. Vamos. Ándale. Agárrate ese bulto. Ahora usted la máquina. Venga. Pero niño, vamos, padre, rápido. Ahora. Ay, señora, pero qué milagro. Se me ocurrió arreglar un poco este muladar donde duermes. Bueno, ¿y esto? Sábanas, para que duermas como la gente decente. No sé qué decirle, pero qué suave, pues. ¿Se trae usted cada detalle conmigo? Que ni mi mamá, de veras. Listo. Además, mira acá. Aquí está tu ropa bien limpia y bien remendada. A ver si así te arreglas un poco, hombre. Hay que ver lo chamagoso y despeinado que anda siempre. Ah, pero eso sí, con la camisa abierta para presumir. No es cierto eso, señora. Mire, se me cayó el botón. A ver, dame acá. Parece mentira. Tan grandulón y tan niño de pecho. Ni pareces hombre de veras. Cuando te regaña Andrés, te sumes y buscas una falda donde esconderte. Me da una risa. No diga eso, señora. Le tengo respeto y voluntad porque me conoce desde que nací. Mi mamá fue criada de don Pepe, el viejo. Siempre fue re buena gente con nosotros. Me mandaba a la escuela y me zumbaba si me portaba yo mal. Pero cuando estaba de buenas me daba dulces y hasta me dejaba oír el reloj ese de campanitas que tiene. Una vez dijeron que era mi papá y tuve que romperle el hocico a dos o tres. Pero yo creo que si fuera mi papá, pues, él me lo diría. ¿No cree? ¡Suéltame! ¡Suéltame, te digo! Te voy a enseñar que conmigo no juegas. ¡Suéltame! ¿Quieres que grite y llame a Andrés? ¡Sinvergüenza! ¿Qué te creías? ¿Que no tenías más que agarrarme con tus cochinas manos para que ya...? Dispénseme. Yo creía que... ¿Qué creías, idiota? Que yo le gustaba a usted. Pues sí. Pero para eso que tú me quieres, hace falta una cosa. Que quiera yo.
Oiga, amigo, párese ahí nomás. Usted es el que trabaja con don Andrés, ¿no? Ese es asunto mío. ¿Qué se traen? Pues sabe, andamos buscando a uno que trabaja con él, así como usted, y que anda asustando por ahí a las viejas. Pero este no es el tipo que buscamos. Este no le tiene miedo a los hombres, ¿verdad, Julián? Últimamente, ¿qué quiere? ¡Brava! ¡Vos a darle! De haber doblado la calle. ¿Tú cómo te llamas? Meche. Meche. A mí me dicen el bruto, pero me llamo Pedro. Y ni creas que soy tan bruto, ¿eh? No más para algunas cosas. ¡Lencho! ¡Lencho! ¡Ya les dije que se metió por acá! ¿Para qué? ¿Entonces ya no me tienes miedo? No. Está bueno. Yo no quiero hacerte nada malo. A la gallina le retorcí el pescuezo porque hizo ruido. Pero yo te traigo otra. Voy a encender la vela. ¿Por qué querían matarlo? Cosas de hombres. Montoneros. Pero yo los agarraré uno por uno. ¿Que tú vives aquí sola? Vivía con mi papá, pero murió hace poco. ¿Hace poco? ¿De qué? Lo trajeron con un vómito de sangre y ya ni hablar pudo. Pero mejor váyase ya. No sea que le pase algo. Aquí cerca hay un médico, ¿sabe?
Mira, Meche, yo no sé hablar, pero quiero decirte que muchas gracias por no haber gritado y por haberme curado. La mera verdad, me caes muy bien y quisiera volver a verte. Bueno, pues, ahora sí ya tengo que irme. Adiós. Esa es la mujer de uno de ellos, policía. A ver, señora, ¿dónde está su esposo? Se fue temprano a su trabajo. ¿Quién sabe a qué hora vuelva? No haga caso. Todos estos son unos mentirosos de siete suelas. Venga y verá. ¿Qué le dije? El viejo este es el que salió temprano. Y el otro es su compinche. Vamos a ver. Lorenzo Ruiz y Julián García. Yo soy. ¿Qué se le ofrece? Hagan el favor de acompañarme. ¿Pero por qué se los lleva? ¿Qué han hecho? Eso lo veremos en la delegación, señora. Casi nada. Homicidio frustrado y lesiones de segundo grado con arma blanca. Mañas de usted para quitarnos del medio, ¿no? Por favor, señor policía. Mi marido es inocente, se lo juro. Él no ha hecho nada, ni Julián tampoco. De veras. Ay, mi viejo, ¿qué vamos a hacer? Estate tranquila, que todo sale bien. ¡Que no me agarren! Cuidado con el brazo. ¿Qué cuidado ni qué nada? Si ya estoy bien. Está listo su certificado. Y a cuidarse, muchacho. Gracias. Nos podemos retirar, doctor. Cuando ustedes gusten. Muchas gracias. Hasta luego, señores. Buenas tardes, doctor. Con las ganas que tenía yo de salir de este lugar. Pues si no te cuidas, volverás muy seguido. Bueno, lo esencial es que ya estás bien. Y con aquellos metidos en el bote. Me parece que este arroz ya se coció. Vente. Y esta es la última, ¿eh? Porque si no viene su hijo, la pago yo. Petaca, vaya que está bueno esto. ¿El tequila o el dedito? Los dos. Anda, dame más de los dos. Pero este va en serio, es la última, ¿eh? Yo creo que mientras sigue el patrón nos echamos otra. Ah, pero los tres. Yo quiero una entera. Mire que le va a hacer daño, viejito. ¿Qué daño ni qué ostras? En mis tiempos, los hombres no eran tan mariquitas como ahora. Apostábamos a beber hasta que uno solo quedaba en pie. Siempre era yo. No me lo diga. Es que era más fuerte que un toro. Ya te diría cositas al oído si tuviera unos añitos menos. Pues nunca es tarde. A ver, yo le oigo. ¿Es que no me crees? No. Más fuerte que un toro. Dios, digo. Ahora verás. Ahora verás lo que hago con una de estas nueces. ¿Eh? Me la ponía aquí. Apretaba un poquitito y ¡crack! Pasta de nuez. ¿Cómo, don Pepe? ¿Así? ¡Reporra! También este es fuerte, ¿eh? Viejito, ¿vamos a oír música? Eso, a bailar, a bailar. Caray, don Pepe, ¿es usted una fiera? ¿También le gusta bailar? ¿Pero qué preguntas tú, pasmao? Yo era el rey del chotis. ¿Qué te creías, puñales? Bueno, pues vamos a verlo, vamos a bailar. Vamos a bailar, si todo es música. Ándele, ándele, ándele. Ándele, no puede despreciar a la señora Paloma. Ándele, a ver, viejito, ahora, ándele. ¿Pero qué relajo es este? ¿Están borrachos o qué? Usted, padre, siéntese y déjese de niñerías. ¿Han estado bebiendo, Paloma? Ay, hombre, una copa nada más para matar el tiempo mientras llegabas. Mira, no consiento que te burles de mi padre, ¿oíste? Pues si lo tomas así, siento mucho que vayas a tener que cenar solo, porque yo me voy. Bueno, pues ya te está largando. ¡Pues me voy! ¿Y usted, padre, a la cama? No, a la cama no, si lo estoy pasando muy bien. A la cama, he dicho. A la cama no. Bueno, a bueno, la como cama quiera, no. Pero mire, como no se acueste luego, no le vuelvo a comprar un caramelo en su vida. ¿Cómo abusas de tu padre porque es viejo? Pero ya la pagarás, ya la pagarás. Mira, bruto, por esta vez pase porque sé que tú no tienes la culpa. Pero no te tomes más confianza porque no tengo aguante para eso. Está bien, patrón. Usted perdone. Ahora fíjate en lo que te voy a decir. Sí, señor. Ya falta poco para el desahucio.
He conseguido lo que quería y no creo que haya muchas protestas. Así es que es mejor que no te vean por aquí. Te odian mucho y a lo mejor te encuentran. Se arma otro pleito y se complica el asunto. ¿Usted dice qué quiere que haga? Lo primero, que te vayas del barrio. Mira, yo tengo una casa en construcción ahí en Luna 12. Te vas allí de velador y yo te pago lo mismo. Cuando haya pasado todo, hablaremos. Está bien. Toma, esto es para ti. Vete y ya nos veremos. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿No has entendido lo que te dije? Sí, patrón. Dispense. ¿Qué también va a correr a los que viven fuera del patio? Hombre, a esos primero que a ninguno. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. No más quería saberlo. Bueno, pues ya lo sabes. Vete y no vuelvas por aquí sin que yo te llame, ¿eh? Sí, patrón. Entonces, de plano, ¿quieres venderlas? Pues querer, no. Pero ¿cómo le hago? Lo demás ya lo vendí para pagar todos los gastos. Lo mejor será que lo reparta entre los compañeros para sacar lo más que se pueda. Además, así quedará entre todos los que eran sus amigos. No te achicopales. Estás muy chamaca y te falta mucho camino. Lo que pasó, pasó y adelante. Adiós, don Antonio. Y gracias por todo. Nada, chamaca. Ahí nos vemos. Adiós. Ahora. Pues es que, como te quedé de ver la gallina, aquí la tienes con todo y cría. Y también traje tortillas calientes y chicharrón. ¿No quieres un taco? De usted no quiero nada. Mejor váyase con todo. ¿Por qué te pones así? Ya sé que usted trabaja con don Andrés y por culpa suya se llevaron a los pobres carpinteros. ¿Por culpa mía? Ahora sí que estoy listo. ¿Y el picayelo que tú misma me quitaste de aquí? Pues sí, pero ¿para qué se meten líos? Y lo de doña Enriqueta, mire nomás. Tan grandote y amenazando con matar a un niño. Pero si no es cierto, Meche. Nomás lo hice, pues para ver si se asustaba y se iba de aquí. Pues entonces ya se salió con la suya porque ya se fue. Y ahora nos tendremos que ir todos, yo también. Ande, llévese sus pollos y déjeme. Hombre, Meche, por favor, no seas así. Pues puede que haya hecho yo algo malo, pero entonces no te conocía y... Ahora ya me conoce, ¿y qué? Porque antes no me conocía, trataba a los demás como perros. No, si no es eso. Lo que pasa es que yo soy muy... Muy bruto, sí. No digas eso. Es que yo pienso muy despacio. No me mires así, Meche. Está bien. Hice mal. Pero yo no tengo quien me ayude a entender las cosas. ¿Por qué no somos amigos tú y yo? Y tú me ayudas a pensar, ¿quieres? Ándale, di que sí. Por favor, di que sí. Doña Marta. Creí que estaba sola. Perdona. No, pero no le hace. Dígame. No tiene caso, criatura. De puro compadecida te traía un bocado para matarte el hambre. Pero ya veo que no te hace falta. Nos vemos. Doña Marta, déjeme que le cuente. ¿Ya lo ve? Ahora se lo va a contar a todos. ¿Qué hemos hecho de malo? Ya lo sé. Pero como usted no lo quieren, ahora me van a coger tirria a mí también. Mejor váyase. ¡Váyase! Y no vuelva nunca. ¿Nunca? Eso sí que no. Todo menos no verte. No sé qué me pasa, pero cuando estoy contigo se me aflojan las piernas. ¡Palabra! Y desde la otra noche te traigo aquí siempre. Ya me voy. No te quedes enojada conmigo, Meche. Déjame que vuelva. ¿No?
pues. Yo vendré a verte aunque tú no lo quieras. Adiós. Tenía unas ganas de verte, mi vida. No vayas a volarte. Pero he pasado unos días sin ti que siempre se me atravesaba algo. Y Andrés no me dejaba un momento sola. Hoy le dije que iba al cine con una amiga. ¿Qué película vas a ver? Una de amor, viejito. No parece que te guste mucho mi visita. Si te pones moños. Sí. Sí me gusta, pero... pues la verdad, no te esperaba yo aquí. Además, es tarde, ¿no? Hay tiempo. Le dije que era un programa doble. Así es de que puedo llegar muy bien a las 12. Mira lo que te traigo. Carne, pan, sardina... y tequila. ¿Qué comes que adivinas? Tú no has cenado, ¿verdad? Iba a tomarme un café. ¿Y a poco no está mejor esto, vamos? Es que dice que no. Pobrecito de mi bruto. ¿Y cómo puedes vivir en esta humedad y tan solo y tan triste y con ese ruido? ¿Qué es? Una fábrica aquí junto. ¿Y dónde duermes? Ahí. ¿Ahí? A ver. ¿Pero esto es cama? Ay, pero qué horror, qué duro está. Se parece a ti. Y pensar que yo tengo una tan grandota como tú y tan suavecita como yo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no ves? Déjala, ven acá. Siéntate, mi bruto. Si vieras cómo pienso en ti todo el tiempo y me acuerdo a cada minuto contigo y no lo creo. ¿Por qué me gustarás tanto, mi hombrote? Paloma. Mi paloma. No. ¿A poco? ¿Tanto, tanto? ¡Carne! ¡Olvide la carne! Déjala. No sé por qué ha de comprarme el primer. Ya te expliqué que necesitas comprar este terreno. Pero ustedes cuando no quieren entender son peor que las piedras. Pero es que no tengo a dónde ir. No te faltará por ahí donde arrimarte. Así no estarás sola. ¿O puedes irte de criada? Pues no me iré. Acá murió mi papá y acá me quedo. Mira, 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 qué infulas eres, igual que todos los pelados. Como mañana estés aquí, aviso a la policía para que te lleve a un asilo. Usted no hará eso. Bueno, no quiero discutir. Arreglado. Entonces, ¿cuándo tumbamos? Mañana temprano. ¿También la vecindad? No, no, es hasta que la policía desaloje a los inquilinos. Son capaces de darnos un mal rato. Por lo pronto pueden empezar a escombrar esto. Vente. ¿No es aquella?
pasó, Meche? Nada, ya ve. Nomás llegaron temprano y empezaron a trabajar. ¿Y tus cosas? Me las alzó doña Marta. Y dio miedo que yo me quedara porque las otras vecinas me corrieron. Fue por culpa mía, ¿verdad? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿No quieres, ¿Por qué no te vas conmigo? ¿A dónde? A la obra donde trabajo como velador. Ahí cabemos los dos, ¿sabes? Mira, Meche. Yo he sido buena gente contigo, ¿verdad? Sí. Pues entonces, si tú no me caes mal y yo te caigo regular siquiera, ándale, no digas que no. ¿Verdad que quieres ir conmigo? Entonces, ¿qué esperamos? Caray, qué chulo es México, ¿verdad? Antes tú no tenías a nadie y yo tampoco. Y ahora estamos los dos juntos. Vámonos. ¿Qué sucede? ¿Por qué te sueltas? ¿Pero es para casarnos? ¿Para que seas mi mujer? Si quieres, nos casamos y si no, no, ahí tú dices. Bueno, vamos. Ahora sí. Mira nomás qué cama. Ni las que venden en las tiendas del centro, ¿eh? Ven para acá, Meche. Ándale, ven para acá. Siéntate sin miedo. Está blandita, pero fuerte, ¿eh? Mira, hasta a mí me aguanta. A los dos. Ándale, siéntate. ¿Sabes, Meche? Hasta ahora me doy cuenta de lo bonita que eres. Si no fuera yo tan... No lo digas. ¿Por qué no lo voy a decir? Si no fuera tan rebruto, te diría muchas cosas. Dímelas. Bueno, pues, que eres muy bonita y muy limpia, porque nadie te ha tocado. Y me gustas mucho. A mí también me quieres un poquito, ¿verdad, Meche? Si no te quisiera, no estaría aquí. Y yo a ti también, ¿sabes? No sé cómo decirte. Se va a acabar la vela. No me había fijado. Bueno, tú has de querer acostarte. Sí, pero vete para allá. Está bien. ¿Sabes lo que estaba pensando, Meche? ¿Qué? Que desde mañana voy a regresar al rastro. Con lo que gano allá y con lo que me dan acá, podemos juntar alguna lanita para lo que se ofrezca. ¿Ya puedo voltear? Sí, ya. Ahora estamos juntos, Meche. Es como si fueras mi mujer, ¿verdad? Yo creo. Y nos queremos mucho. ¿A poco no? Meche, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? No quiero que llores, Meche. Tienes que estar contenta. Ya, linda, ya. Nomás estate tranquila y duérmete. Pedro. ¿Qué quieres? Hasta mañana. Que duermas bien. La verdad, nos da gusto que hayas vuelto con nosotros. El rastro está ahora más lleno de bueyes que nunca. Pero nos faltaba el más grandote. ¡Dale, qué mole de olla, compita! Ya que perdiste, siquiera que te lo festeje, bruto. ¡Azotó la red! ¡Mire nomás que casarse! Habiendo viejas de abuti, dejar que le quebran uno la pata y mantener un extraño. No seas baboso. Lo que pasa contigo es que no conoces a mi chamaca. Es una muñequita.
con unos pantalones como las mujeres de antes. Bueno, ahora sí ya estuvo suave. ¿A poco te despincha? Miren al rajao. Alíñese por la derecha y diga salud con los ojos. Claro. Bueno, pues salud. Pues salud. Ahora sí. Una cerveza y un habanero. Y ahora sí ya me voy porque son las 7 y me espera mi chaparra para cenar. Ay, tú, le espera su chaparra para cenar. Déjenlo, que si llega tarde le pega. ¿Verdad, Bruto? No sean tarugos, lo que tienen es envidia. Bueno, ahí nos vicenteamos. Ande, pues. Mire nomás qué muñequita tan más chula. ¿Ya regresaste? Claro, ¿qué no me ves? ¿Y usted qué tal se portó? ¿Pensó en su Bruto? Yo sí, pero tú hueles a copa. Sí, sabes, es que tuve que salir con los compañeros de trabajo. Ya sabes cómo son. Pero ellos me invitaron, ¿eh? No me gasté ni un quinto. Me pagaron lo de ayer. Bueno, ¿qué pasó? ¿A mí ni un lazo? Eso sí. Ahora cuéntame, ¿qué te hiciste? Fui a la plaza, a la tienda, luego puse el café en la lumbre y me puse a pensar. ¿En mí? No, perdona. En los inquilinos de allá. Mañana los corren. ¿Qué remedio? No es eso. Es que me dan pena y me acuerdo de mi papá y... Bueno, ya olvídate de eso. No quiero que estés triste. Oye, ¿qué te parece si vamos al cine? Echan dos películas, pero padres. Ay, sí, pero tenemos que darnos prisa. ¿Trajiste el pan? Sí, se ve. Señora. ¿Quién eres y qué haces aquí? Aquí vivo. Vivimos. ¿Qué? ¿Vas a decirme que vives con el Bruto? Hace ya 4 días que él me trajo. ¿Y tienes el descaro de decírmelo en mis barbas, garraleta? Mira nomás. Con esa cara de mosca muerta y metiéndose con mi hombre. Pero si mi mujer eres todavía, monigota estúpida. Te debías de haber metido hasta por los ojos. Pedro es mi marido. Somos esposos. No, hombre. El Bruto es mío. Nada más mío, ¿entiendes? Y si no te largas ahora mismo, te voy a bajar todos los cueros de la cara. ¿Con qué andando? No me da la gana, no me voy. Oh, vamos a ver si no te vas. ¡Anda, lárgate! La que se va a largar ahora mismo eres tú. ¿Ah, sí? No me digas que la quieres. Ya, te lo dije. ¿Y dónde la encontraste? Se me hace que la conozco. No es la escuincla que vivía en el jaquel este de Andrés. ¡Vuelta de Andrés! ¡Quieta, te digo! A mí no me pegas, tú, animal. Y quédate con tu esposa. ¿Cómo será de birria que tenía que enredarse con el mismo que mató a su padre? Paloma. ¡A mí no me gritas! ¡Tú lo mataste! ¿Quieres que te diga cómo? Que te calles, te digo. Pégame, Bruto. Pégame como le pegaste a él. Nomás un golpecito como a él. ¡Mátame, desgraciado! Y tú, mensa, mírale a la cara para que lo sepas. Dime que tú no lo mataste, Pedro. Peche, déjame explicarme. Tú fuiste. Peche, no te vayas. Déjala que se vaya. Lo que tú no te vas, ¿entiendes? Eres mío, mío. Por eso se lo dije. ¡Quítate! ¡No, no, no! ¡No le hables que no te dejes! ¡Pero no te vayas! ¡Te quiero! ¡Es tuyo! ¡Déjame! ¡Bruto! ¡Bruto! ¡Maldito! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Dónde está la muchacha que entró? Fui yo, chulo. ¿Qué se te ofrece? Si quieres, dame un cigarro. ¿O no te gustan las mujeres, lindo?
mira cómo me ha puesto el bruto. ¿Qué? Que no tienes ojos. Por poco y me mata. Pero no entiendo. ¿Por qué? ¿Dónde? En la obra, donde vive. ¡Es una bestia! ¡Mátalo, Andrés! ¡Mátalo! ¡Cállate! ¿Qué fuiste a hacer tú a la obra? Fui a convencerme de la verdad. Me dijeron que se había juntado con la hija de ese tipo que mató. Y como tú no te enteras de nada, por eso fui. Pero me sorprendió y... ¿Y se atrevió a pegarte? Estaba borracho. ¿Quién te dijo a ti eso? Una de mis clientas. Pero eso no es lo peor. Cuando me vio, se me echó encima como una fiera. Me quiso tirar en la cama. Yo me quise defender a Andrés. Pero él es muy fuerte. Y me pegó hasta que ya no tuve fuerzas. ¿Qué has dicho? ¡Estúpido! ¿Quieres que te diga más? ¿A dónde vas, Andrés? Eso es cuenta mía. Haz lo que quieras, pero mátalo. Por ti, por mí. ¡Mátalo, Andrés! ¡Mátalo! ¡Andrés! ¡Andrés! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, puñales? Buenas noches, don Andrés. No lo había reconocido. ¿Dónde está el tipo ese que me cuida la obra? ¿No lo ha visto? Parece que salió hace un rato. Se fue por ese lado. ¿Se le ofrece algo, don Andrés? Si lo ve, dígale que tengo urgencia de hablarle. Que vaya luego por mi casa. Muy bien, señor. Para servirle. Échame otra. Oiga, ahí lo anda buscando su patrón. ¿Sí? Pasó por la obra y dijo que le urgía que fuera usted a su casa. Está bueno, gracias. ¿Está por ahí, don Andrés? Por ahí anda, muchacho. Gracias. Don Andrés. De modo que has tenido la desvergüenza de venir. Es que el velador me dijo que... Que te buscaba, ¿no? Te buscaba para escupirte hasta el alma. Infeliz desagradecido. Así me pagas todo lo que he hecho por ti, lo que hice por la perra de tu madre. No diga eso, padre. Me canso de decirlo. Ojalá se hubiera muerto antes que traer al mundo un desalmado como tú. ¿Por qué me pega, patrón? ¿Por qué? Porque he hablado con Paloma. ¿Entiendes, cobarde? ¡Poco hombre! ¿Qué te creías? ¿Callar la boca y me iba a cruzar de brazos? Pero si yo nunca le he dicho nada. Se lo juro a usted, patrón. Es ella la que siempre me busca y me provoca. Un día hasta me mordió aquí. ¡Cállate! ¡Cállate o te mato! Estoy diciendo a usted que yo no tengo la culpa. A ella le dio mucha rabia porque me encontró con otra mujer. ¡Celos de las viejas! De mí no se burla nadie por viejo que sea yo. Todavía tengo con qué responderte. ¡Suélteme! Primero voy a acabar contigo y luego con la perra esa con quien vives. A ella si no me la tocan. ¿Me oye? ¡Que no! Tú a la cárcel por asesino y ella a la correccional. ¡Que no me pegues! ¡No te pego!
Andrés. ¿Ya volviste, hijo? En esta casa lo dejan a uno solo como un perro. Aquí si no se cuida uno, no lo cuida ni su padre. ¡Puñales! Hijo, y aquí las paga todas juntas. Déjenme hablar con ella y después hagan lo que quieran. Ya no chillen, que acabo de matar al viejo. No le crean. ¿Oyen esas sirenas? Ya viene la patrulla por mí. Tengo que irme. Después vengo por ti, porque te quiero mucho. ¡Ese infeliz sabe! ¡Pregúntenle! ¿Dónde está el bruto? Solamente nosotros vivimos aquí. ¡Vamos, muchachos! ¡Ríndase, disparo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo ya! ¡Ríndase o disparo! Este ya no se levanta. Le dio en la mera frente. Bueno, se acabó. Ya debía muchas. Bien merecido. Cuando menos sirvió para que no nos corrieran de aquí.